Y yo quiero comenzar en Primera de Samuel, capítulo 30. Allí David pierde todo, pierde sus hijos, pierde sus mujeres, pierde todo. Todas sus pertenencias, la ciudad estaba totalmente quemada cuando él regresa. Ahí hacía falta restitución. Y a veces hay parte en nuestra vida que hace falta restitución. A veces es ministerial, a veces nos cansamos de tanta confrontación con el enemigo, tanta persecución en algún área de nuestra vida. Y hace falta esa restitución. Pero muchas veces es la familia, la economía, muchas veces son las cosas que queremos alcanzar, los sueños. Y el Señor nos va a hablar esta tarde acerca de eso. Primera de Samuel 30, verso 1 al 3, dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemado, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Siclac significa el que serpentea. Significa algo que está moviéndose como un río que fluye, que está como rebosando. Eso es Siclac. Siclac era una ciudad bendecida, dada a una de las tribus de Israel. No era una tierra que no podía producir bendición, sino que era una tierra bendecida. Siclac era una tierra en la que David se había asentado para esperar el tiempo de Dios para poder llegar a ser rey. Pero en ese lugar de bendición, él encontró que el diablo le quitó todo. Muchas veces nosotros estamos en tierra de bendición y creemos que porque nos pasa algo, alguna situación en la tierra está mal. Y muchas veces el engaño del enemigo de venir a decirnos, no, lo que pasa que es donde tú estás, que es lo que tú haces, que es en lo que te metiste, no es ese negocio, no es porque fuiste allá, no porque hiciste lo otro, no. Muchas veces es porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Y no hay forma de que nosotros podamos ser restituidos, sino experimentamos lo perdido. Si no experimentamos el sufrimiento, nunca vamos a poder ser consolados. Si no experimentamos algo que está mal, no podemos experimentar algo que está bien. Por eso es que muchas veces lo malo que nos pasa a nosotros, como cristianos, como creyentes, es lo mejor que podemos esperar de parte de Dios para poder fortalecernos a otro nivel. Cuando nosotros decimos vamos a otro nivel, es porque estamos diciendo estamos en crisis, algo en este nivel ya no va más, algo en este nivel ya no me satisface, algo en este nivel ya no, yo ya no encuentro esa satisfacción, esa alegría, ese gozo, algo en este nivel ya no me produce la alegría o el placer. Y dice que David con sus hombres regresan, imagínense. Él al mando de sus hombres, él al mando de lo que podría llegar a ser la voluntad de Dios, el líder llega con todos sus hombres y dice que encuentran la ciudad totalmente asolada, a fuego. Todas las familias habían sido llevadas cautivos, todo había desaparecido, no había nada, no había quedado absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento tan tremendo que le tocó atravesar a David? Veamos el verso 4 y 5. Dice: Entonces David y la gente que con él estaba
alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Dice que la angustia vino, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedó fuerza para llorar. Imagínense, la angustia es un estado de presión. La angustia es un lugar donde usted no encuentra respuesta, no tiene una puerta. La angustia es algo que le resta a usted, el poder de accionar, de tomar una iniciativa. Cuando usted o yo estamos en angustia, es como que no sabemos qué hacer. Quedamos como choqueados. Es como que solo queremos llorar, queremos sentirnos, queremos, como echarnos al abandono, a la situación. La angustia es algo que produce que no veamos la salida. Angustia es lugar de presión. Es lo que pasó nuestro Señor en el Getsemaní. Angustia es un lugar donde presiona nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Y sale lo que tenemos adentro. Por eso en la situación de crisis mostramos quiénes somos. Hay personas que cuando se va a caer un avión, hay personas que alientan a otras y hay personas que entran en pánico y en situación de explosión, que tienen que ser ayudadas o cualquier otra cosa. Porque en la situación de crisis uno muestra quién es. Porque en la situación de crisis uno muestra en quién tiene confianza. Si solamente hay una situación de emoción, usted siempre va a manifestar esa emoción y se va a poner de acuerdo con la crisis o con la circunstancia que le aqueje. Pero si la confianza en Dios es más grande, es mayor y hay un depósito en la situación de crisis, ese depósito sale y lidera esa situación y no permite que usted entre en pánico y no permite que usted se aloque en ninguna manera porque usted tiene confianza. Ahora dice que estos hombres entraron en esa angustia, alzaron la voz y lloraron. Y dice el verso 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice que David también se angustió. El pueblo se puso en contra de él, esos que venían con él, esos que él era el líder, esos que le respondían a él cuando las cosas estaban bien, cuando las cosas marchaban bien, cuando todo estaba en orden, cuando sucedió lo, porque usted, las personas que usted tiene a su lado se van a manifestar, si están con usted o no, cuando las cosas estén mal. Porque cuando las cosas están bien, todos son amigos. Todos parecen que están con usted. Pero cuando sucede algo que pone en evidencia alguna situación, cuando se manifiesta a veces el infierno, el poder del diablo en contra de nuestra vida, cuando hay persecución, cuando hay confrontación de tinieblas, cuando sale a la luz alguna debilidad porque todos la tenemos, cuando hay situaciones de crisis, usted se va a dar cuenta quién está a su lado, quién es el que le va a dar la mano, quién es el que va a poner la cara, quién es el que va a estar con usted. Aquí David parece que no tuvo a nadie. No tuvo a nadie. Dice que el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Y mientras yo leía este verso, me di cuenta que no es solamente que le iban a tirar piedras. Estaban dispuestos a lapidarlo. Eso es. Apedrearlo hasta la muerte. El mismo que les había dado consejo.
el mismo que había estado con ellos en la cueva de Adulam, el mismo que era el líder de ellos, que les había producido ese descanso en esta tierra de bendición, Siclac, el que rebosa, el que había mucha fertilidad en muchas áreas, porque el que serpentea parece haber sido un río caudaloso que serpenteaba, que usted le escuchaba cuando el río fluía, qué hermoso. Pero cuando sucedió esto, dice que el pueblo completo se puso en contra y amenazaba con apedrearlo. Y dice que David se angustió por esto se angustió, por la infidelidad del pueblo se angustió. Nada entristece más a alguien, a un siervo, a una sierva de Dios, que la infidelidad de la gente. Nada entristece más a un siervo, a una sierva del Señor, que la poca confianza en el ministerio de uno. Nada entristece ni angustia más que el no ser fiel, que el no estar ahí, el no responder. Y dice que David realmente se angustió. Y quizás usted haya tenido personas también que le han angustiado. Quizás de su propia familia, quizás en su trabajo, sus compañeros, personas que usted creyó que estaban con usted, pero que cuando vieron, como yo le decía, alguna situación, no hace falta que le apedreen. Con no estar, ya el mal es grande. Y dice la palabra del Señor en el verso 7 y 8. Él estaba angustiado, pero dice el verso, en la parte final del verso 6, que él se fortaleció en Dios. Y el verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré, fíjese cómo le consultó, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, dice, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El verso 6, no sé si lo puedo tener por aquí. El verso 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dice que él consultó a Dios y le hizo a los sacerdotes que le trajeran los vestidos de sacerdocio. Y comenzó quizás a adorar al Señor y consultó a Dios acerca de sus enemigos. Y dice, Señor, vos me vas a dar la victoria. Señor, tú me vas a llevar a tener la victoria. Nunca entre en una guerra que usted no sepa que Dios le dice que va a vencer. Eso es lo más tonto que muchas veces hacemos los cristianos. A veces entramos en guerra, yo a veces digo, esta no es mi guerra. Hay cosas que me enojan, hay cosas que realmente digo, ¿cómo puede ser que esto se diga de esta forma? ¿Cómo puede ser que enseñen esto? Pero yo sé que no es mi guerra, yo sé que ahí Dios no me llamó. Entonces yo no gasto mis energías en lo que no es mi guerra. No toda guerra que ande por ahí, que se destape, es su guerra.